Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Hexatlón México, Maki González y las dos atletas en riesgo de ser eliminadas. Defendería su permanencia contra dos de sus compañeras, aunque la producción podría sacrificar a una de sus comodines. Una de las favoritas del público estaría en peligro de salir del reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana, aunque la producción podría echar mano de una de sus comodines para mantenerla al aire y seguir ganando rating con su presencia. Se trata de Maki González, quien según el adelanto en los sitios de spoilers, entraría al duelo de eliminación contra dos de sus compañeras, una de las cuales sería la sacrificada en lugar de la estrella del equipo azul. Según los canecillos del internet y las redes sociales, pese a que la semana pasada los hombres de Guardianes eran los que tenían que salir, y gracias a la lesión de Yair Ocampo, la que salió fue una de sus mujeres, ahora las chicas de Conquistadores serán las que estarán en peligro, pues parece ser que Guardianes ganará las próximas dos supervivencias. De tal modo, tres mujeres azules tendrían que defender su permanencia en el programa de TV Azteca, siendo Thalía Villavicencio la primera sentenciada, seguida por Maki González y Jimena Dugan, según la tabla de efectividad global. Al final, Thalía y la Amazona serían las que se enfrentarían en el duelo final, siendo muy posiblemente la primera la que resulte eliminada, pues como se comentó la semana pasada en redes sociales, la producción estará utilizando los refuerzos como comodines o carne de cañón para sacrificarlos en lugar de los atletas favoritos y firmemente posicionados.